gente, estamos acá nuevamente en Medieval y vamos a continuar con esta épica aventura, la parte número 3. La verdad que muchísimas gracias por apoyar la parte número 2, o sea, 4000 visitas, no me lo esperaba para nada para una serie que no es Crash Bandicoot, así que muchísimas gracias. Ahora estoy empezando este capítulo súper rápido porque son las 12 de la noche, así que esto es súper, pero súper improvisado. Tenía muchísimas ganas de grabar, sinceramente, así que acá estamos. Solamente me voy a equivocar mucho al hablar y demás. Pasa que ahora mismo, si no grabo dentro de, no sé, 15 minutos, ya está, no puedo grabar más y mañana no va a haber capítulo. O sea, yo quiero subir capítulo, perdón por no subir ningún capítulo más. Pasa que no tuve mucho tiempo y la primera prioridad acá es Crash Bandicoot, como saben. Ahora vamos a destruir esto ya que tenemos el mazo, chicos. Y ahora vamos a ver, porque nos faltó el cáliz. Ya el primer jefe lo vencimos en el capítulo anterior, así que si no lo vieron, lo pueden ver al final de este video. Vamos que vamos, vamos a derrotar estos bichos que hay por acá. Ya abrimos esto, ¿dónde está el cáliz? Uy, casi me derrotan. Ah, cierto, hay que completar, hay que llenar el cáliz. Pero, a ver, ¿qué hay por acá? Vemos en el cofre. Estoy intentando organizar otro garrote. Otro garrote, vamos a leer esto, a ver. El garrote es un arma rudimentaria. Bueno, nada interesante, la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, tenemos una roca por acá, a ver. Destruimos esto, ¿hay algo? No, no hay nada interesante. Como dije, chicos, la verdad que estoy intentando organizarme con el tema del fondo y demás. Ahora puse la cámara de esta manera, no sé cómo se verá. Coméntenme acá abajo en los comentarios si se ve bien o mal. No sé por qué, pero la cámara se desenfoca bastante últimamente. Me está enfocando el maldito micrófono, o sea, yo estoy acá. No sé qué pasa, pero bueno. A ver, acá había una roca, cierto, acá había una roca. Acá nos decía que si destruíamos rocas íbamos a encontrar tesoros. A ver qué hay por acá. Vamos a leer esto. Aire fresco. ¿Cómo aborrecemos estas cuevas oscuras y su espantoso hedor a brujas viejas? Aquí vivía un aquelarre de arpías verrugosas y el fuego impío calentaba los calderos en los que borboteaban pócimas hediondas durante toda la noche. Se mudaron hace muchos años, pero el olor aún hace que nos ardan los ojos. ¿Qué carajos? O sea, como que vivían brujas por acá. Vamos a ver qué es esto. Oh, carajo, guarda. Casi me quisieron sorprender, Este lugar es como un mausoleo, como un nivel dentro del nivel. Puede ser, la verdad que no sé. Pero seguramente acá tiene que estar el cáliz, chicos. O sea, acá tiene que estar el cáliz, sí o sí. Vamos a derrotar a este y vamos por acá. A ver, ¿qué tenemos? ¿Una cárcel? ¿Qué carajos? Una cárcel, chicos. No hay nada por acá, no hay nada. Podemos mover la cámara. Tenemos un escudo, tenemos vida. Y no sé qué más. ¿Cómo abrimos esto? Esto, no sé la verdad. A ver, volvemos para atrás. Por acá ya vimos nosotros, ¿no? Seguramente me estoy confundiendo mucho al hablar. Es que estoy súper nervioso, me están apurando por todos lados. Vamos a destruir esto. A ver. ¿Podemos destruir esto? ¿Podemos destruir? No. Yo sé que con el mazo se puede destruir, me comentaron en los comentarios, vamos a leer esto. Guía sobre los aquelarres para brujas y entusiastas de la brujería. Los aquelarres solo alcanzan el culmen de su poder cuando se encienden todas sus llamas sagradas. Si bien se han registrado casos de brujas que asistieron a aventureros, son personas retraídas y deben invocarse con amuletos o talismanes místicos. Es importante recordar que el auxilio de una bruja rara vez es gratuito, y generalmente, la bruja solicitará antes algo al aventurero a cambio de su ayuda. Si se desea invocar una bruja, debe tenerse en cuenta que suelen ser muy territoriales. Cualquier señal de actividad brujesca previa en la zona es un buen indicio de que es posible invocar una bruja. Gente, hay invocaciones en el juego. O sea, me gustaría que me comenten ya mismo en los comentarios, que me ayuden, sin spoiler, por favor, porque la verdad que no sé nada. Me dijeron que puedo prender los bates, así que yo supongo que este fuego lo puedo mandar acá, seguramente. Es obviamente obvio. Gracias a todos los que me ayudan siempre. Y ahora, ¿cómo lo prendo? Se me va a apagar, le pego, ¿no? ¿Le pego? ¡Perfecto! ¡Uy! Gracias a todos los que me ayudan, chicos, en los comentarios, sin spoiler, de verdad les agradezco bastante. Pasa que yo, como saben, nunca lo jugué al juego. Wow, están bajando mucho los frames, tenemos escudo. Ya puedes reclamar el cáliz, ¿vamos? Carajo, ¿cómo bajaron los frames? La verdad que tengo que admitir que el juego está un poco mal optimizado. No me gusta, talismán embrujado. Bueno, vamos a ver qué es esto.
A ver. Talismán embrujado. El regalo ideal para alguien que te tiene embrujado. ¿Qué carajos? Pero bueno, vamos a continuar. Estoy así súper on fire, súper rapidísimamente rápido hoy. Ya tenemos el cáliz. La galería de héroes te espera. Perfecto, chicos. Ahora tendríamos que completar el nivel de manera normal, ¿no? Bueno, vamos a subir por la colina, pero eso lo vamos a cortar porque ya lo vimos en el capítulo anterior. Así que 3, 2, 1, ¡vamos! A ver, acá estamos en la galería de héroes y vamos a ver qué nos depara, a ver. Bienvenido al Centro Comercial Galería de Héroes. Los precios más bajos están en la planta baja. Los compradores que se precien deben subir al primer piso. Ahí están los productos de buena calidad. Bueno, tenemos que subir las escaleras, aunque las veo algo fantasmales todavía. Y tenemos activado otra estatua. Vamos a ver. ¿Quién es? ¡Ah, Fortescue! Oí que el malandrín sinvergüenza de Sarok sigue vivo. ¿No lo habías matado? No importa, viejo caballo de batalla. Será mejor que le dé su merecido. Me imagino que derrotar a Juan Zombie no será pan comido. ¿Cómo estás, de arma? Toma mi martillo de guerra. Destrozará lo que sea y no se romperá como los garrotes. Llévatelo. Después de todo, aquí solo me sirve para cascar nueces. Basta de bufonerías, Fortescue. No aceptaré un no como respuesta. Ve y rompe algunas cabezas en nombre del viejo Stanier el herrero, ¿sí? Qué buenos personajes, sinceramente. Qué buenos personajes. Tenemos el martillo. A ver cómo funciona esto. Perfecto. ¿Tiene alguna habilidad especial o algo? Oh, podemos pegar. Bien, chicos. Bien. A ver si hacemos otra cosa. Mantenemos apretado. No hace nada. Ah, si mantenemos apretado, sí. Oh, shit. Alto martillote. Perdón, chicos. Ahora sí, vamos a... no sé dónde. No, en serio, ¿qué carajo en este capítulo? Tengo fail con el tema de la cámara que se desenfoca, enfoca, estoy súper apurado, estoy comentando mal. Pero gracias a ustedes estoy avanzando en la serie porque si no, la verdad que esto es muy laberíntico. Así que acá estamos en la colina del cementerio y supuestamente tendríamos que venirnos para acá, pero ahora veo que hay algo nuevo en el cementerio, ¿eh? O sea, en el mapa. Tenemos esta parte, ¿qué es esto? Regreso al cementerio. ¿Es otro nivel este? Bueno, vamos a elegirlo, no sé sinceramente qué significa. Capaz no pone directamente donde está la puerta. Sí, la puerta. El esqueleto prodigio regresa. Ahora debes dirigirte a la tierra de los vivos. Pero cuidado con los guardianes del cementerio. Son muy apasionados cuando se trata de enterrar huesos. Wow. Esto se está poniendo muy bueno y me encanta el arte de este juego, sinceramente, ¿eh? A ver, chicos. Este es otro nivel. Oh, guarda. Con el martillo. Vamos, pégale. Perdón, chicos, si soy bastante noob. Aunque la verdad que es bastante fácil, ¿eh? Es bastante fácil, vamos que vamos. Guarda. Nos subimos por acá arriba. Vamos a pegarle. Este cementerio es diferente. Pero por allá está la puerta, por allá. A ver. Perfecto. Le pegamos a todos. Ya sé, chicos. Estoy súper nervioso el día de hoy. Estoy súper diferente, no soy el Claudito Fernandito de siempre. Pero bueno, espero que apoyen mucho este capítulo de todas maneras. A ver. Vamos a pegarle a estos bichos. Bien. Por ahora todo bien, ¿eh? Todo bien, todo correcto. Esto es bastante fácil, la verdad. Al menos en mi opinión. Ustedes me están diciendo que se va a poner muy jodido después, pero por ahora está fácil. A ver, vamos a pegarle a este forro. ¿Se murió? Sí, se murió. No entiendo nada a dónde tenemos que ir. Porque también teníamos que cruzar la puerta, ¿eh? A ver, si tengo el mazo gigante, ¿para qué quiero este mazo? No sé. Así que vamos a equiparnos la espada, chicos. Me gusta más la espada, no sé. Soy más de espadas, chicos. A ver. Toma. Bien. Es que es mucho más fácil con la espada, ¿eh? Bien. La verdad que esto se está poniendo bastante tenebroso, por así decirlo. Miren esto que hay acá. A ver si nos persigue alguien por acá. Así le damos con este. Perfecto. Hay que pensar, chicos. Vengan. Ahora sí. ¡Pum! Para todos. ¡Ajá! ¿Se murió este también? Pobrecito, estaba tranquilo él y lo maté. Pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Este es el cementerio normal. El primer cementerio es. Escudo de plata encontrado. Oh, miren, tenemos un escudo de plata ahora bien. A ver, el mercader que nos da.
Nada, nada nuevo. Nada nuevo, sinceramente. O sea que este es el cementerio normal. Pero, ¿qué pasaría si iba al otro cementerio y pasaba por la puerta? ¿Podía pasar? Porque ahora este cementerio está más jodido. No entiendo nada, la verdad. Déjenme en los comentarios todas las curiosidades y demás, chicos. La verdad que se agradece demasiado. Uf. Se está poniendo épico el soundtrack. Me encanta demasiado también. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, forro! Me está dando por atrás. No malpiensen, por favor, chicos. No malpiensen eso. Ahí está la puerta, ahí está la puerta. Perfecto. Pero, ¿qué pasaría si me voy para allá? ¿Puedo ir para allá? Guarda, guarda, guarda. Hay algo por acá. ¡Ah, no! No puedo pasar. Cierto que el ángel te abre la puerta. ¡Oh, me cagaron! Está bien programado esto. Toma, 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 toma. Bueno, bien programado, entre comillas, porque bajaron mucho los frames hace un rato y la verdad que me decepcionó un poco. A ver, ¿está grabando todo bien esto? ¿Pero por qué te desenfocás, carajo? A ver, abrir inventario. Vamos a poner la llave que nos dio el jefe por acá. Bien, bien, bien. A ver qué pasa ahora. ¡Oh! Tenemos más nivel por explorar, chicos. La verdad que esto me emociona demasiado. A ver, a ver. ¡Ojo, ojo! ¡Escudo, escudo! ¡Ah, no! Me están haciendo daño, me están haciendo daño. Toma, 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 toma. Toma, toma. ¡Perfecto! Lobos. Bueno. ¡Ojo! Guarda esa puerta. Me está estorbando la visión. Toma, lobito. Me están haciendo daño, ¿eh? Me están haciendo daño, pero no está difícil. Está fácil dentro de todo. Ven para acá. Ven para acá. Pongo el escudo así. No le puedo dar, no le puedo dar. Qué forro, ¿no? Cierto que tenemos. Tenemos ballesta y todo lo demás. Así que. No, por ahora me quedo con estas armas. Por ahora me quedo con estas armas. El mazo me parece algo bastante interesante. Oh, qué carajo, ¿por qué salía volando? ¿Por qué salía volando así, eh? A ver, necesitamos lo que viene siendo una tabla por acá. Y vamos a leer esto. ¿Quieres tener pies más veloces? ¿Quieres derribar paredes con solo embestirlas? Derrota a los malvados guardianes del cementerio y obtén esta nueva habilidad. Nunca sabrás por qué abandonaste la tumba sin ella. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Nueva habilidad? ¿Nueva habilidad? ¿Pero qué habilidad? No entiendo. ¿Para correr algo así me dijo? Pero ya estoy corriendo. No sé sinceramente, pero bueno, vamos a derrotar a todos, como nos dijo. ¿Esa es el cáliz? No, no, es la tabla. Bueno, súper fácil la tabla de encontrar, ¿eh? A ver, hay algo por acá, hay algo por acá, ¿no? ¿Y ahora a dónde nos vamos? Más lobos por acá. Ojo, lobito, no me vas a joder la vida. Ponemos la pantalla así, a ver. Se ve buena la pantalla así, ¿eh? Pero no la puedo apuntar bien. Voy por acá. Ya fue, vamos a agarrarte con el mazo. Bien. En la jeta te voy a dar. Toma. Lo maté, ¿no? Lo maté. Desapareció. En serio, perdón, pero el juego está muy hermoso y todo, pero está un poco mal programado, sinceramente. Eso sí, estoy a favor de la crítica en eso. A ver, a ver, a ver, tenemos que cruzar este puente, ¿no? Pero ahora, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Aunque tenemos la tabla, así que podemos cruzar por ahí. No hay nada por acá, no hay más nada, así que vamos, vamos a poner la tabla, chicos. Vamos a poner la tabla por acá y vamos a... ¿A dónde? No sé. ¿Terminamos el nivel acá? Nos queda nivel todavía por explorar. Nos queda, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto, oro. Perfecto, terminaremos el nivel. No, sigue. Y tenemos el cáliz acá. Tenemos el cáliz, perfecto. Pero, ¿a dónde nos vamos? Tenemos un laberinto por acá, chicos. Uf, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo, ojo, ojo! No van a cagar, ¿eh? Vamos a ponernos el escudo por las dudas. Creo que quedó vivo el de atrás. Quedó vivo. A ver. Pero tenemos otro camino tenemos por allá. Se notan los nervios que tengo. Se notan los nervios que tengo. Perdón, chicos, de verdad, mil disculpas. ¡Ojo! El de escudo usa, pelotudo. El escudo, toma. Estás a morir, perfecto. Tengo que ir con el escudo por las dudas, así no nos sorprenden. Aunque nos están haciendo daño igual. No entiendo nada, ¿por dónde nos vamos? Bueno. ¿Por acá nos vamos? ¿Saltamos o algo? Ahí está, perfecto. Ahora esto tenemos que empujarlo, supongo. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, miren, 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 miren. Tenemos una pota de vida. Una poción de vida. Pota se decía en los RPG, o sea, en los MMORPG. Ya sé, soy bastante viejo, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Corremos esto, ¿hasta dónde, hasta dónde? Tengo que subirnos a algún lado. Bueno, vamos a seguir empujando, a ver qué pasa.
Ah, esto va a funcionar como puente, ¿no? A ver. Bajamos por acá y tenemos que ir al otro extremo, creo. Vamos que vamos. Y aparte, recuerden el cáliz. No me tengo que perder este cáliz. Sinceramente, este gameplay no me está gustando nada de nada. Pero bueno. De vez en cuando, Claudio, el fail se puede perdonar por lo que venís a ajustar. Ya puedes reclamar el cáliz. Perfecto, menos mal. Listo, la galería de héroes te espera. Y ahora vamos por acá y supongo que hay otra roca, ¿no? Supongo que sí. Guarda. Vamos. Súper fácil. Esto es súper fácil, sencillo para toda la familia. Hay dos caminos. Vamos por acá ahora. Empujamos esta roca. A ver qué nos da. Uy, ¿qué es esto? El mercader, ¿no? Sí, el mercader. Así que no pasa nada. No utilizo lo que viene siendo la ballesta o las dagas. Así que no me hago problema. Tiramos esto por acá perfectamente. Perfecto. Y ahora vamos por arriba. A ver qué hay arriba. Otra roca más. O sea que con esta ya completaríamos lo que viene siendo el puente. Miren, oro puro, quiero oro, gracias. No sé para qué, pero por las dudas voy a ir juntando. Nunca se sabe qué nuevas armas deben haber en el juego. Solamente deben haber armas ocultas y todo lo demás. También eso me gustaría que me dejen en los comentarios si hay secretos ocultos acá en el juego. La verdad que no me quiero perder de nada, voy a intentar completarlo al 100%, aunque no prometo nada. A ver, ¿nos tiramos por acá? ¿No podemos tirar? Tranquilamente, tranquilos, sí, perfecto. ¿Nos curamos? Ah, no, estamos curados ya. ¿Se puede abrir esto? ¡Sí, se abre! Menos mal. Qué agradable sujeto son. ¡Oh! ¿Se viene, jefe? Esto se ve épico. Me encanta demasiado este personaje, ¿eh? A ver, toma. ¿Le damos o no le damos? Ojo. Por la duda voy a usar el escudo. No quiero que me jodan. ¡Uy! Menos mal que usé el escudo. A ver, no me atacan. Me atacan de a uno. Vamos a darle. ¡Oh, carajo! Tengo 10 de escudo nada más. Me van a cagar. Toma. Ya más o menos le agarré la mano. ¡Ojo! Toma, forro. Bueno, es súper fácil, chicos. No sé por qué decían que es difícil esto. O yo soy muy pro. Ah, mentira, no, nada que ver. Carajo, que la cámara se está desenfocando feo. Completamos esto y voy dejando el gameplay por acá. Cortito, porque la verdad que no quiero cagarla más en este gameplay. Lo puedo pegar, ¿no? Guarda. Toma. Oh, shit. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Bueno, 194 vida tienen. Toma. Los dos. Ah, bueno, se quiere poner complicado ahora, ¿eh? Toma. Le quedan 2 de vida nada más. Toma. Súper fácil, sencillo. Y para toda la familia, Matalobos, ganaste un trofeo. Como decía, chicos, súper fácil, sencillo. Y para toda la familia. A ver qué hay por acá. No hay más nada por acá. Bueno, avanzamos. Y creo que se termina el nivel. Ya tenemos el cáliz todo. Así que, bueno, uy. Todo ha cambiado afuera de la necrópolis. Nunca sabes a dónde te conducirá el camino. Y una muerte horrible y dolorosa acecha en cada esquina y cada colina. Bon voyage. ¿Qué carajos? Uf, eso nos quiere advertir que el juego se va a poner jodidamente jodido o que recién empieza porque vamos al mundo de los vivos. Pero antes, a la galería de héroes. A ver qué arma nueva tenemos por ahora, chicos. Vamos que vamos. Nos equipamos la espada. Es como muy clave la espada acá. Me encanta demasiado. ¿Otra vez acá? Bueno, a ver qué nos dice. ¡Bravo, Fortescue! Los chicos de la galería apostaban a que Zarok ya estaría usando tu caja torácica como secaplatos. Pero yo sabía que vencerías. Toma, es algo que me sobra. Podría serte útil en tu empresa. ¿Lo quieres? Qué bien que me cae, sinceramente. Me cae demasiado bien, pero demasiado bien, Sir Daniel Fortescue. Bueno, nos dio oro nada más. Nada nuevo, ningún arma nueva. Así que, chicos, vamos dejando esto por acá. El próximo va a ser una espada, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? Porque no nos queda más nadie. Tenemos acá nuestra estatua, pero está así en color transparente o algo así. Así que seguramente ese va a ser un arma poderosa o algún secreto. No sé, sinceramente. Ya vamos por el cáliz número 4.
Y ahora sí, chicos, yo por ahora me voy despidiendo. Muchísimas gracias por apoyar esta serie. O sea, perdón, pero mil perdones por este capítulo súper horrible, súper mal completado. Súper mal comentado. Pero bueno, como dije, estoy súper apurado. Ya son casi la una de la madrugada y es como que... mejor me apuro, chicos, y vamos terminando esto por acá. Por acá, como siempre, les voy a dejar los miembros oficiales del canal. La verdad que muchísimas gracias por apoyar con su granito de arena. Y ahora sí, nos estamos viendo en la cuarta parte, que va a ser de mejor manera. Aunque si no vieron la serie, los invito a ver el segundo capítulo, que se lo dejaré al final de este video, porque sinceramente fue muy, pero muy épico. En serio, el jefe, el comentario, los ánimos, el hype, todo. Es que me pareció muy perfecto ese video. Y ahora sí, me voy despidiendo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima, así súper rápidamente, rápido. ¡Chao!